Estas son las nuevas ads que se han lanzado para mejorar aún más Windows 11 oficial, sin perjudicar, claro que sí, su rendimiento. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, me da obviamente muchísimo gusto la llegada de Windows 11 y también quienes tienen una invitación para que conozcas todas sus licencias son los de CDK Offer, que tienen excelentes licencias para aplicar de momento a Windows 10 para poder migrar ahí a Windows 11. Así es que puedes adquirir tus licencias ahí en CDK Offer. Los enlaces van a estar abajo en la descripción. Códigos de descuento exclusivo que prácticamente los aplicas ahí, los envía lo que es tu carrito. Prácticamente método de pago totalmente confiable, así es que todas las licencias son certificadas, avaladas por Microsoft ahí en CDK Offers. Migra de Windows 10 a Windows 11 aplicando una licencia totalmente válida, totalmente original. Así es que, dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente y magnífico video, porque déjame decirte que ya sabemos todos que Windows 11 ya está completamente disponible desde la semana pasada. Hay demasiadas aplicaciones que se han ido lanzando poco a poco para irse acoplando al nuevo sistema operativo, que a final de cuentas facilitan la personalización de una PC, desde poder recuperar el menú inicio clásico hasta tener un fondo animado. Así es que estas son las mejores apps nuevas, renovadas, para personalizar el aspecto de Windows 11 sin dañar obviamente el rendimiento, sin perjudicarlo, y son totalmente magníficas. Así es que vamos a comenzar. Vamos a comenzar de primera mano con Rode TV, que se ha actualizado para Windows 11, permite la personalización en la barra de tareas y ya está completamente disponible desde la Microsoft Store de una forma totalmente free. Después de ejecutarla, prácticamente podremos observar que ahí podemos localizar el margen para poder jugar un poco en torno. En la barra de tareas, pues poder, obviamente se enfoca prácticamente en los segmentos de la barra de tareas. Ahí puedes establecer los márgenes, hay modo dinámico, prácticamente se le aplican los bordes de este modo a el Windows 11 en el aspecto obviamente de la barra de tareas. Y ahora vámonos con la siguiente ad que se ha renovado hace un par de días, justamente cuando se lanzó Windows 11, ya estaba totalmente actualizable. Files, obviamente, sin duda, la versión 2, que es un magnífico, pues tal cual, explorador de archivos totalmente alterno al que cuenta Windows 11, y es que prácticamente sin duda se ha renovado por completo. Me parece un magnífico alternativa para explorador de archivos, porque ya cuenta con las pestañas aquí, sin duda ya lo contaba desde antes, pero al estilo Fluidesing con Windows 11 completamente agrupado. Hay que sacar que, por ejemplo, tendríamos algunas configuraciones, por ejemplo de apariencia, podemos agruparlo acá, podemos seleccionar modo claro, modo oscuro, y obviamente tenemos temas personalizados que hay que destacar que se debe de tener ahí, lo que es una ad que se puede encontrar desde la Microsoft Store. Te voy a estar dejando abajo en descripción para aplicar lo que son temas, y bueno, pues obviamente podemos encontrar algunas preferencias, barra lateral, multitarea, archivos y carpetas. Sin duda me parece una magnífica alternativa, prácticamente todos los botones similares, así es que esta es una magnífica alternativa, y como dicho, una ad que se ha renovado para ser totalmente compatible con el nuevo sistema operativo. Y ahora vámonos con la siguiente, que es B-Widget, que también es una magnífica ad que se ha renovado ahí para Windows 11, tal cual nos permite llevar a cabo la personalización a través de nuevos widgets agregados aquí. Por ejemplo, si quisiera agregar acá en torno a lo que es la fecha correcta, pues podríamos observarlo ahí. En cuanto a fotos, por ejemplo, también obviamente se sincroniza con todas las fotos que tengas ahí en tu sistema, que podría obviamente lucir de este modo. Acá, por ejemplo, voy a seleccionar esto, puedo obviamente ahí enmarcarme algo, como por ejemplo en la parte de finanzas, bueno, que me guste, y bueno, lo dejo tal cual, agrego un nuevo widget. Por ejemplo, sigo agregando, aquí son diferentes tipos de widget, llámese aquí, yo quiero agregar el acceso directo a una aplicación, únicamente cuenta con estos. Yo creo que se le irán agregando más, la nueva actualización de Big Widget permitirá agregar más para poder personalizar y añadir más estilos, así es que prácticamente los podríamos observar ahí, totalmente disponible desde la Microsoft Store. No consume
pues demasiados recursos. Y ahora vámonos con la siguiente, que es Auto Dark Mode, que prácticamente se ha actualizado también para Windows 11, que básicamente está, ya la había destacado para Windows 10, se encarga de saber cuándo estás activando el modo oscuro, el modo claro. Básicamente lo tendríamos por ejemplo aquí, el Auto Dark Mode, aquí por ejemplo habilitar, establecer un horario para visualizar cuándo se va a activar el modo claro o el modo oscuro. Ahí por ejemplo del anochecer al amanecer, acá por ejemplo los modos con condiciones, aquí en ciertas aplicaciones cuáles van a tener lo que es el tema claro, por ejemplo alternativo, color de acento por ejemplo en la barra de tareas. Como he dicho, se agrupa perfecto, es totalmente ya disponible con Windows 11 y te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Después de esto tendríamos, ya lo estás viendo, Star 11, que mira, obviamente te lo quiero dejar muy en claro que es una app que está prácticamente disponible, que es de paga, y bueno, obviamente tiene una versión de prueba que es de 30 días. Después de esto podrías cambiar correo, no pasa absolutamente nada, pero de igual manera si puedes adquirir lo que es una licencia, está genial. No es ninguna clase de sponsor, ya te lo destaco, creo que la licencia vale alrededor de 100 pesos mexicanos a realizar tus conversiones, así es que mira, Star 11, ya lo estás viendo ahí, obviamente se centra en cambiar toda la barra de tareas a diferentes estilos, a diferentes, por ejemplo, ahí que sea al estilo de Windows 7, por ejemplo, un estilo más compacto, estilo propio de Windows 7, por ejemplo, ahí al menú inicio, un grid, por ejemplo, ahí podemos estar observando. Así es que prácticamente es a eso lo que se dedica, prácticamente a la personalización en cuanto a la barra de tareas, al menú inicio, como he dicho, sin duda magnífico. Y mira, si le das aquí en Windows 11 el estilo, prácticamente te lo agrupa, pero te lo deja a modo de búsqueda ahí. Así es que le faltan algunas configuraciones acá. Y bueno, por ejemplo, el menú acá, que podría seleccionarlo, lo quiero colocar acá en la parte izquierda. Bueno, también lo puedo seleccionar, claro que sí. Aquí lo que es el botón, puedo cambiar entre este, por ejemplo. Ahí lo tendríamos. Puedo cambiar, por ejemplo, a este. También mira cómo se ve, obviamente posición acá, que es la versión 0.9. De igual manera a tener seleccionado esto para poder localizar cualquier nueva actualización que te agrupe acá todo en referencia a esta magnífica app que sin duda te personaliza de una forma sensacional, pues la barra de tareas y el menú de inicio. Y luego después de esto tendríamos a la alternativa, que es Free Ojo de Wallpaper Engine. Sin duda algunos conocerán a Wallpaper Engine, que prácticamente estarás viendo lo que es un avance de todo esto. Sin duda es una magnífica app que nos permite realizar ahí cambios en cuanto a que sea el fondo animado ahí en Windows 11. Sí, ya está totalmente disponible para Windows 11, puedes cambiar fondos animados, kits, algo que sea totalmente magnífico y espectacular, pero hay que ser muy claros, hay que dejar eso muy en claros. Obviamente que consume demasiados recursos, sin duda ya desde Windows 10 se veía que consumía demasiados recursos. ¿Por qué? Porque obviamente están fondos en movimiento ahí, así es que es muy claro, y también que es de paga, hay que destacarlo. Así es que no quiero entrar a profundidad a mencionar Wallpaper Engine, simplemente a destacar que también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, pero la alternativa que es Free es Lively, que sin duda pues también vamos a estar acá, el asistente que te ayuda a comenzar aquí en cuanto a Lively. Vamos a iniciar con Windows, aquí por ejemplo Lively necesita ejecutarse en segundo plano, acá tema fluido o no, limpio, difuminado, de hecho por ejemplo difuminado, mira ahí Lively también con Star 11, así es que cómo es que se agrupa, lo estaríamos observando, fondo de pantalla, difuminado fluido, por ejemplo, ahí que sea fluido, le vamos a dar en siguiente, acá Lively se minimiza en la bandeja del sistema, ahí por ejemplo te lo destaca, y bueno, le podríamos dar clic aquí, y podríamos observar que prácticamente, como he dicho, la alternativa totalmente Free a Wallpaper Engine, podríamos observar que si yo le doy clic ahí, estará cargando todo esto, este canvas. Vamos a esperar un poco y mira, ahí por ejemplo tendríamos, por ejemplo, ahí estaremos observando, esta es la mejor alternativa, totalmente free, es muy claro, claro que obviamente consume pues algo de recursos, pero a comparación de Wallpaper Engine, Lively,
pues está consumiendo un poco menos, aun cuando lo marca acá, obviamente, quiero que observes esto. Claro que van a consumir esta clase de ads que están totalmente renovadas para Windows 11 con fondos de pantalla animados y ya se veía antes con Windows 10, obviamente que lo harán aquí en Windows 11, esto es muy en claro, simplemente pues dependerá de qué fondo de pantalla estés eligiendo con movimiento. Esto es muy en claro, hay por ejemplo algunos que tengan poco movimiento, no estarán consumiendo demasiados recursos y sin duda esto pues está totalmente elegante, totalmente magnífico. Puedes seguir navegando entre diversos archivos, agregar varios fondos, así es que esto ya es a tu propia consideración, a tu propio estilo. Como dicho, acá prácticamente el rendimiento, por ejemplo, podrías estar observando que hay aplicaciones completas en pausa, acá, aquí aplicaciones enfocadas, aquí prácticamente a realizar, a tomar tus propias elecciones en cuanto a basarte en qué tanto va a consumir los recursos. Así es que fondos de pantalla, audio, sistema, hay por ejemplo reproducir audio solo cuando el escritorio está enfocado, sistema, más configuraciones para que de este modo pues no te esté perjudicando tanto. Así es que pues nada, hasta aquí voy a estar dejando este magnífico video en torno a básicamente esto. Mira esto, qué tremendo, totalmente acoplado con lo que es Windows. Ya para rematar, porque ya se está haciendo demasiado largo este video, me faltó mencionar Power Toys, pero ya le hemos realizado varios videos, y también la herramienta, la nueva app de Eardrum, que también le realicé un video dedicado en el canal secundario, esto básicamente para mejorar el volumen ahí en Windows 11. Así es que más y más herramientas como WinRAR, también NanaSeed, la vas a estar encontrando en el canal secundario, pero también las diferentes alternativas de las apps mencionadas también abajo ahí en la descripción. Finalmente me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Master Dutos fuera, peace out.